Bueno, y un militante de Hamas está muerto en violentos enfrentamientos y un cohete palestino derribado por el sistema antimisil de Israel son los más recientes episodios de la violencia que se vive en Jerusalén. Luego de que el presidente Trump reconociera esta ciudad como la capital del Estado de Israel. Mientras que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la embajadora de Estados Unidos en ese cuerpo, Nikki Haley, defiende a capa y espada la decisión del presidente y acusa a la ONU de no hacer nada por la paz entre judíos y palestinos.